¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos todos acá a lo que es mi canal Crypto Play Game, donde estamos subiendo videos frecuentemente de lo que son juegos NFT, de lo que son airdrops, de lo que son proyectos de criptomonedas, que los investigamos y lo compartimos acá con todos ustedes. Mencionarles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos que voy a estar subiendo acá a lo que es mi canal. Y también recordarles que tengo un canal de Telegram donde estoy subiendo diferentes informaciones, ¿verdad? Otros proyectos, otros juegos de criptomonedas que pueden aprovechar estando acá en lo que es mi canal de Telegram, ya que por cuestiones de tiempo no puedo subir algún video en YouTube, pero estoy compartiendo más información en lo que es el canal. Así que si no estás en el canal de Telegram, te invito a que te puedas unir. Así que bueno, sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy. Bien, amigos, les traigo una nueva información. Es del mismo Binance, sí, un bot que acaba de salir el día de hoy, o bueno, se filtró, mejor dicho, el día de hoy. Ya es una mini aplicación, un mini juego dentro de Telegram de la misma, el mismo exchange de Binance, si todos saben. Y para los que no saben, Binance es el exchange número uno del mundo y acaba de sacar lo que es su airdrop, por decirlo así, que seguramente va a tener buenas recompensas. Aún no han dado lo que es un anuncio oficial como tal dentro de Twitter, ¿verdad? Pero lo han mencionado acá en lo que es su Telegram. Sí, seguramente en su Twitter van a explicar con más detalles, así que hay que estar pendiente. Pero sin mucho que decirles, les voy a dejar los links en la descripción y vamos directamente con lo que es el bot. Bien, aquí estamos en el bot del mismo Binance. Sí, es súper sencillo. Tiene lo que es un minijuego dentro del mismo bot. Pero para ir mencionando algunos puntos interesantes, vamos primero con lo que es las tareas. Que las tareas son sumamente sencillas. Simplemente vemos lo que es compartir la campaña en una historia dentro de Telegram, suscribirnos a su canal de Binance de Telegram, suscribirnos al canal de juego de Telegram y vincular lo que es nuestra cuenta de Binance. Sí, obviamente esta cuenta de Binance tenemos que tenerla verificada, porque si nos vamos a esta opción que dice acá de Binance, nosotros debemos instalar la aplicación, ¿verdad? Para las personas que tengan Telegram dentro del mismo teléfono, pues instalan la aplicación de Binance. Lo que pasa en el KYC, porque obviamente se los va a pedir. Luego van a vincular lo que es la cuenta de Binance cuando ya tengan el KYC aprobado y ya estarían realizando también la tercera opción, que es la verificación de identidad, o el KYC como también lo conocemos, ¿verdad? Entonces, al tener estas tres tareas especiales listas, pues ya estamos participando directamente en lo que es este proyecto que ellos han realizado. Sí, dentro de las tareas, pues al nosotros vincular nuestra cuenta, nos estarían dando también puntos, al igual que las demás tareas, para entonces poder tener la mayor cantidad de puntos. También podemos lo que es invitar a amigos y nos van a estar dando lo que es un porcentaje por cada persona que nosotros invitemos. Tenemos una tabla de clasificación como todos estos bots, sí que tienen una tabla de clasificación, sin embargo no es relevante porque igualmente todas las personas que participen, pues valga la redundancia, van a estar participando dentro del bot y seguramente nos van a tocar algunos tokens que ellos estén promocionando. Como ya les mencioné, no hay mucha información ya que se coló, por decirlo así, lo que es el día de hoy, pero seguramente en los próximos días van a estar sacando diferentes noticias de este bot, que seguramente va a ser un total boom. Sí, así que bueno, el minijuego es sumamente sencillo. Tenemos lo que es 6 de 6 intentos y al nosotros darle jugar el juego, vamos a tener que recolectar lo que es unos planetas, ¿verdad? Básicamente,
como pueden ver acá, una caja de regalo, ¿sí? Que al nosotros dirigir lo que es este gancho mecánico que ustedes ven acá, vamos a estar agarrando cada una de ellas. Y tenemos lo que es también un contador, así que tenemos que estar muy pendiente. Vamos a probar acá. Tenemos lo que son 45 segundos, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, me equivoqué, hay que estar muy pendiente de eso. Agarramos lo que es el regalo. Nos acaban de dar 60 puntos. Agarramos este planeta. Vamos a agarrar este grande, ¿verdad? Lo importante es agarrar los que sean más grandes, ya que eso obviamente van a dar más puntos, ¿sí? Así que hay que estar pendiente con eso. A ver, este me da 10 puntos. A ver si puedo agarrar este. Uf, que el gancho empieza a hacerse cada vez más rápido, así que hay que estar pendiente. A ver, no creo que me dé chance. No, me da chance, he ganado 130 puntos. Es bueno realizar lo que es estos 6 intentos diarios para que podamos obtener el mayor porcentaje de puntos posible para poder entonces participar en lo que es este airdrop básicamente. Y al obtener lo que es más puntos, obviamente nos van a dar mucho más tokens, ¿sí? Eso se ha visto en las mayorías de los que son los proyectos dentro de acá de Telegram. Sí, aquí acabo de agarrar lo que es el regalo. 30, vamos a ver. Voy a echar de agarrar este. 25. A ver si puedo. Ah, bueno, aquí agarré este planeta. Me quitó 10 puntos. Porque hay que tener cuidado con eso. Aquí lo recuperé de nuevo. A ver. 10 más. No, me equivoqué. A ver, uff, casi. No, me equivoqué. Aquí me van a quitar algunos puntos seguramente. Así que hay que estar muy pendiente con eso. Sí, bueno, 70 puntos ganados. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Sin embargo, bueno, este es el bot. Hay que aprovecharlo al máximo. Tratar de hacer los 6 intentos diarios y para obtener los mayores puntos posibles. Así que bueno, este es el video que les quería traer hoy. Un video sumamente rápido. Espero que les haya gustado. Si fue así, apóyenme con un like. Suscríbanse al canal. Déjenme un comentario de qué les pareció este proyecto. Si tienen alguno que quieran recomendarme, me lo pueden dejar en los comentarios. Y también recordarles que se unan al canal de Telegram, que estoy compartiendo mucha, pero mucha información por allí. Así que sin más nada que decirles, me despido y nos vemos en otro video.